Pues ahora le damos comienzo a nuestro programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine Enríquez. Hoy tenemos una invitada muy linda, muy especial para nosotros y es parte de nuestra familia acá en OVM Radio. Con nosotros se encuentra Faira Castro del Mensaje Comunicaciones, Premio Águila, y nos trae sorpresas también, así que vamos a darle ya la oportunidad que ella se presente y que nos acompañe en este espacio del programa con muchas sorpresas. Hola, Fairita, ¿cómo estás? Bendiciones. Muchas gracias, Elaine. Feliz de estar compartiendo contigo. Te felicito. Se ve el estudio súper lindo a través de las cámaras. Tú siempre innovando, siempre abrazando los cambios de una manera tan excelente. Me encanta lo que estás haciendo. Felicito a tu equipo siempre por ir a la vanguardia en todo lo que es la parte de producción, del mensaje, de continuar con esa labor que el Señor te encomendó a través de los medios de comunicación de una manera tan excelente. Así que gracias, te felicito y, bueno, feliz de estar compartiendo contigo y con la linda audiencia de OVM Radio. Muchísimas gracias, Fairita. Nosotros también estamos felices de compartir contigo. Sabemos que nos trae novedades, cosas lindas que Dios ha podido hacer en tu vida y continúa haciendo. Bueno, sin más demora, en otras oportunidades te hemos entrevistado como en diferentes facetas, como periodista, relaciones públicas, como fundadora y presidente del Mensaje Comunicaciones Premios Águila, que estimamos mucho y esperemos que en el año entrante podamos celebrar en Expolit nuevamente, pero hoy nos trae una novedad que tiene que ver con lo que es una parte de la productora ejecutiva, pero bueno, lo voy a dejar ahí para que tú nos expliques. Bueno, fíjate que este año 2020 ha traído muchos cambios para todos. Y al final, hace 2 meses aproximadamente, me llegó esta invitación a ser parte de un documental. Se llama 2020 Final, Navigating Through Change. Es en inglés, pero con subtítulos en español, Navegando a Través de los Cambios. El pastor Andy Fernández tenía en su corazón realizar un evento comunitario. Ellos lo han hecho en otras oportunidades, en Broward, en el sur de la Florida. Es realizar siempre un evento de agradecimiento, de celebración a final de año para la comunidad. Pero debido a todo esto que estaba aconteciendo con la pandemia, que las personas no se podían reunir, tomaron la iniciativa de crear un evento virtual. Y esto fue el contacto que vino conmigo, fue a través del evento VIP Summit de Visión, Innovación y Planeación organizado por el Premio Águila. Entonces, hago este paréntesis porque cada oportunidad que nosotros tenemos, no solamente el Señor está mirando el trabajo que nosotros estamos haciendo, pero las personas alrededor también están mirando lo que estamos haciendo. Y de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos, se presentan oportunidades. Y fue así a través de que el evento virtual que realizamos tuvo tanto éxito para la gloria de Dios y el apoyo de tantos comunicadores, como el caso de OVM Radio, que nos ayudó también en la difusión. Pues ellos se interesaron en que yo los apoyara también en la producción de este evento. Y bueno, ya no solamente era un evento virtual, sino que ellos tuvieron la iniciativa de crear un documental, algo que está bastante fuera de mis capacidades, por así decirlo, porque aunque he trabajado en la promoción y el marketing de películas, trabajando con Sony, con diferentes, pues tú sabes, casas productoras de películas muy grandes, en esta oportunidad pues se me dio la tarea de también de reunir diferentes personas para que se unieran a esta visión, como es el caso de Fabiola Romero, una cineasta venezolana, también amiga tuya. Ella trabaja en diferentes medios de comunicación, pero también ha hecho otras películas y un documental, Venezuela 60, lo cual también fue muy bueno. Así que utilizamos la experiencia de ella, la visión que Dios le dio a Pastor Andy de mostrar a través de los ojos de una comunidad cómo ha sido el impacto que ha tenido este año 2020 y qué podemos nosotros aprender de las innovaciones, estrategias innovadoras y el poder de la fe para levantar el ánimo de una comunidad, que puede ser cualquiera comunidad, porque aunque fue filmado en la Florida, de verdad que refleja el sentir de una comunidad entera. Ahora, Faira, ¿qué podemos esperar de toda esta nueva propuesta que trae un bien, que trae un cambio positivo? Mira, lo que nosotros queremos es que las personas
puedan cambiar su perspectiva, que ellos puedan ver. En este documental, por ejemplo, tenemos entrevistas con el alcalde de la ciudad de Coral Springs, con el jefe de la policía, con líderes religiosos. Tenemos un rabino, tenemos un sacerdote, un pastor evangélico hispano, un pastor americano. Tenemos entrevistas con estudiantes, con enfermeros, con profesores, con líderes de la industria del entretenimiento, del deporte. Así que lo que queremos es que podamos identificar que nuestra comunidad, no solamente tú has sido afectado, no solamente yo he sido afectado, todos de alguna manera hemos sido afectados, así que han venido cambios para todos, pero no es solamente el cambio, sino nosotros cómo respondemos ante ese cambio y las oportunidades que estamos abrazando cada uno de acuerdo a nuestra vocación, a nuestro llamado, para seguir cumpliendo con nuestra visión. Así que el deseo es que cada persona que tenga la oportunidad de ver este documental pueda abrir sus ojos, no solamente ver cómo esto te ha perjudicado a ti, sino cómo esto ha perjudicado a tu comunidad y cómo ellos están haciendo su labor de acuerdo a su campo, de acuerdo a su experiencia para salir adelante y cómo tú también puedes hacerlo si aprovechas el cambio, dejamos de ser víctimas de lo que está sucediendo y nos convertimos en un agente de cambio en nuestra comunidad para realizar un impacto social positivo. Faira, esta situación mundialmente nos ha afectado a todos, pero hemos aprendido que hay formas de las cuales podemos avanzar y tienen mucho que ver con las redes sociales. Ahora, ellos me imagino que van a traer testimonios y van a traer vías de las cuales nosotros podemos ahora alcanzar para seguir adelante con todos los proyectos que Dios ha puesto en nuestras manos. Definitivamente, el papel que ha jugado las redes sociales, la innovación tecnológica, hay una parte que me llama mucho la atención del documental y es precisamente la entrevista con el rabino, una persona mayor, muy conservadora, muy dedicado a su labor del día a día y de repente se ve con que ahora todo es virtual. Todo ahora es a través de las redes sociales. Él no sabía nada. Él decía que tuvo que salirse de su zona de confort a lo que él estaba para seguir cumpliendo con su llamado. Así que vemos que las redes sociales son nuestro aliado. Son simplemente un instrumento que lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. Todo depende de nuestra actitud y nuestra manera en cómo aprovechamos este recurso. Las redes sociales son un recurso y precisamente como recurso es que el documental se va a transmitir precisamente a través de Facebook, una red social que tiene una audiencia grandísima porque el deseo es que este documental, que es totalmente gratis, impacte a la mayor cantidad de personas posible. Así que por eso es que estamos tan agradecidos contigo por el apoyo que nos estás dando, no solamente a través de la radio, sino a través de tu canal en Facebook, de todas las personas que están conectadas a través de YouTube, que ellos puedan aprovechar este recurso y también compartirlo para animar a otras personas a hacer ese cambio positivo que nuestra comunidad necesita. Faira, todas nuestras plataformas están disponibles para ustedes, especialmente en tu nueva faceta de productora ejecutiva. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos orgullece muchísimo el crecimiento y todo lo que Dios está haciendo en la vida tuya y también de tu hermana Mónica, que amamos muchísimo acá, toda la familia. ¡Qué importante es el cine! La proyección de una pantalla grande que puede alcanzar mucho más vidas y muchos más países. Cuéntame de ese aspecto, de lo que va a ser el documental. Sí, lo que te has dicho es muy importante. El séptimo arte tiene un impacto bastante grande en nuestra comunidad. Las personas cada vez, lamentablemente, no les gusta leer tanto. Las estadísticas lo dicen. En las redes sociales las personas quieren ver algo más visual, algo que sea más rápido. Entonces, lo bueno de este documental es que permite que sea atractivo, que en el tiempo que dura este documental podamos aprender de las experiencias, de los puntos de vista de estas personas y es muy fácil poder compartirlo. Así que yo creo que, aunque el cine, el séptimo arte, se ha visto afectado, incluso la filmación de este documental se realizó en un teatro de Bellas Artes de Coral Springs, en donde tuvimos la oportunidad también de entrevistar al director de este centro que se vio afectado. Él tenía todas sus actividades en el teatro sold out, ventas completas hasta marzo, y debido a la pandemia todo se cerró. Desde que se cerró todos los sitios, nosotros fuimos los únicos que hemos tenido la oportunidad de llegar a ese teatro, de filmar muchas escenas dentro de un teatro completamente vacío, algo que estaba completamente lleno. Así que nos damos cuenta de cómo
él, a pesar de eso, se quiso unir a esta visión porque dice, esto es una manera de continuar yo cumpliendo con mi llamado, que es a dar un mensaje a través del séptimo arte, pero ahora de una manera virtual. Por eso le llamamos un teatro virtual, porque se trasladó el teatro a algo virtual a través de Facebook. Así que tenemos que buscar las maneras creativas, ver esas estrategias, cómo seguimos nosotros innovando y avanzando a pesar de los cambios, a pesar de las turbulencias, a pesar de tanta incertidumbre. Es posible avanzar cuando una comunidad se enfoca, se une con un propósito en común. Yo estoy totalmente de acuerdo, y qué importante, porque ahora en el teléfono tenemos el mundo aquí en nuestras manos. Es un alcance fácil que muchos de nosotros obviamente estamos constantemente conectaditos, ya que estamos en las comunicaciones. Ahora, ¿qué otra faceta dentro de lo que estamos hablando el documental va a estar expresando para traer mejoría y también para abrirnos la mente de que sí podemos avanzar y de que no hay limitaciones en sí, porque Dios, una puerta se puede cerrar, pero hay otras que se abren a nuestro favor? Fíjate que este documental está siendo auspiciado por AARP, que es la organización que ayuda a las personas mayores de 50 años en este país, que lucha por sus derechos. Y fíjate que a veces pensamos, ok, eso es por una comunidad de la sociedad, por aquellos mayores de 50 años. Pero ¿qué pasa? Que posiblemente nosotros ya tengamos 50 años o conocemos a alguien porque nuestros papás son mayores. No, todos vamos a llegar a eso. Así que me encanta cómo esta organización no solamente se enfoca en un centro, en un espacio de la comunidad, sino en toda la comunidad, en generar un impacto social positivo en la comunidad. Y eso es lo que este documental quiere hacer. Quiere generar un impacto positivo en la vida de cada persona, en cada familia que tenga la oportunidad de verlo, que se identifique con cada una de estas entrevistas, con la madre, con el estudiante que también se vio afectado por estos cambios, por el alcalde de una ciudad que tiene que abrazar ahora todos estos cambios y motivar con un sacerdote, con un pastor evangélico, con un rabino. Así que estamos viendo cómo toda una comunidad ha sobrevivido, pero lo que todos ellos tienen en común no solamente son las estrategias innovadoras que han tenido que realizar, sino que todos ellos son personas de fe. Y la fe ha jugado un papel muy importante en sus vidas y puede jugar un papel muy importante en tu vida si todavía tú no conoces al Señor. Tú tienes la oportunidad de ver cómo la fe los ha ayudado a ellos y cómo te puede ayudar a ti confiar y tener como norte al Señor, que está en nuestra barca aún en medio de estas tormentas y que vamos a cruzar al otro lado, así como estaban aquellos discípulos cuando estaban en medio de la tormenta, tenían al Señor y iban a cruzar al otro lado. Así que si tú tienes en tu barca al Señor, no importan las tormentas, no importan los cambios que van a venir, tú vas a salir adelante confiando en Él y haciendo tu trabajo, obviamente, aplicando estrategias innovadoras, no resistiéndote al cambio, no paralizándote acerca de la incertidumbre, sino avanzar aún en medio de que no sepamos lo que pasa. Por eso que es de caminar por fe. No sabemos qué es lo que va a pasar, y nunca supimos la verdad. No sabemos qué viene en el 2021, pero sabemos que el Señor ya está ahí, el Señor está con nosotros, y eso es lo que nosotros queremos darles a entender a todas las personas que van a tener la oportunidad de ver este documental, que puedan confiar en el Señor, que se abracen a su fe y que tengan, sean activos en su comunidad, que ellos comiencen por ser el cambio que quieren ver en el mundo. Definitivamente, Fairita. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia conociendo el íntimo de este documental que está por salir? Vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, pero ¿qué expectativa tienes para nosotros que no lo hemos visto y qué iniciativa crees que va a ser la más principal dentro de todas, conociendo lo que este documental nos va a presentar? Fíjate, este documental ha representado muchos retos. Como te decía, mi experiencia en la producción de un documental era realmente mínima. Yo estaba simplemente a cargo de la promoción de un documental, hacía gira de medios, ruedas de prensa y todo, manejando la alfombra roja. Esa llegaba a mi experiencia. Y yo creo que muchos ahora nos hemos visto así, haciendo cosas que no teníamos nada de experiencia,
pero que estamos abrazando oportunidades. Y de eso se trata. Yo creo que el cambio, si nosotros nos resistimos al cambio, lamentablemente no podemos avanzar. Hay una frase que dice que en un mundo en constante movimiento, el que no avanza retrocede. Así que tenemos que estar muy abiertos a las oportunidades que se ofrecen. Y yo creo que eso es algo que nos enseña este documental. Vemos la experiencia de cada uno de estas personas. Tenemos de manera especial a Pastor Virgilio Sierra, también muy querido en nuestra comunidad, que es también el vocalista de la agrupación Contellos. Y él nos cuenta cómo su familia se vio afectada, cómo su iglesia se vio afectada, pero qué cosas han tenido que hacer para seguir adelante cumpliendo con su llamado. Lo mismo las enfermeras, los profesores. Así que yo creo que es un documental que nos ayuda a abrazar el cambio, que nos va a hacer cambiar un poco de nuestra perspectiva, ajustar esas velas para seguir navegando aún en medio de situaciones adversas. Especialmente ahora necesitamos conocer estas verdades de personas que han sido afectadas en diversas formas. Eso nos trae un poquito de paz, si se puede decir, de que no estamos solos y de que hay personas que están pasando este proceso, pero estamos sobreviviendo y estamos expectantes porque Dios está con nosotros. Esa es la mayor parte y la parte más crucial y más importante, porque con Él sí podemos atravesar el valle y podemos atravesar el río y podemos llegar al otro lado, a tierra seca. Ahora, ¿dónde se llevará a cabo la transmisión y dónde nos podemos inscribir para verlo? Se pueden inscribir completamente gratis en la página web innovationtable.org. innovationtable.org es completamente gratis. Una vez ustedes se inscriban, le va a llegar por correo el enlace para verlo completamente gratis a través de Facebook este próximo 29 de diciembre a las 7 de la noche, hora Miami. Ahí lo pueden ver en pantalla, innovationtable.org. Les animamos a que se inscriban, a que compartan la invitación con otros miembros de su comunidad, con sus amigos, para que ellos también sean bendecidos, ellos también abran sus ojos a las oportunidades que tienen enfrente y que tal vez no habían aprovechado antes, pero que ahora se van a dar cuenta que están a su disposición, no solamente para que ellos cambien su vida, sino también para que impacten de manera positiva la de su comunidad. ¿Qué mensaje les puedes dar a la audiencia basado obviamente en lo que estamos conversando y cómo ellos pueden, pues en este tiempo que estamos ahora atravesando, que es muy lindo que en otros años lo miramos de otro punto de vista, lo celebrábamos de otra forma, que son las Navidades y también la semana que más arriba estaremos a final de año para darle comienzo al nuevo año? Mira, yo pienso que una de las enseñanzas que me ha dejado este documental, trabajar y conocer las historias de tantas personas, es que no estamos solos. Y repito esto, a veces pensamos que nuestro problema es el más grande, o a veces tildamos mucho a criticar lo que otros están haciendo, deberían estar haciendo estas personas, ¿por qué las iglesias hacen esto? ¿Por qué los enfermeros están haciendo esto? ¿Los estudiantes? Y no nos damos cuenta porque no estamos viendo a través de los ojos de esa persona. Así que lo que yo creo que este documental aporta es una visión integral de toda una comunidad, que aunque se realizó todo con personas en el sur de la Florida, realmente aplica a cualquier comunidad, porque todas las comunidades o todas las ciudades tienen un alcalde, tienen enfermeros, tienen estudiantes, tienen mamás. Así que vemos que este reflejo de comunidad nos abre una perspectiva más grande y nos saca un poquito del enfoque de mi problema, de lo que yo estoy pasando, porque todos ellos han atravesado por diferentes circunstancias y nos ayuda a tener más compasión, a tener más entendimiento también de los problemas que ellos están atravesando, cómo ellos lo están sacando adelante y cómo nosotros también, en vez de criticar, en vez de ser una piedra de tropiezo, podemos ser un escalón que ayude a otras personas a llegar más lejos, como tú lo estás haciendo ahora, Elaine, porque a través de esta entrevista tú estás ayudando a que este proyecto llegue aún más grande. Así que todos podemos aportar a un mensaje positivo, algo que quiere impactar nuestra comunidad de manera positiva. Así que dejemos de mirar las circunstancias como que solamente me afectaron a mí, sino que esto afecta a todo el mundo, pero como todos, tal vez no podemos cambiar la vida de todas las personas, pero sí podemos impactar la vida de alguien en tu trabajo, en lo que Dios te llamó a hacer, ya sea a través de los medios de comunicación, ya sea como un líder de pastor, ya sea un estudiante, ya sea una enfermera, cualquiera que sea tu vocación, estás allí para generar un impacto social positivo.
Qué importante es porque tenemos que unirnos como pueblo, tenemos que unirnos como seres humanos, tenemos que unirnos porque en la unión está la fuerza y es la única manera de poder romper con barreras y circunstancias que día a día enfrentamos, pero nos levantamos con la fuerza del Señor para poder alcanzar, pero tenemos que ser instruidos muchas veces. Debemos de pues abrirnos a todas estas cosas que nos traen información crítica, crucial para hacer un cambio en nuestras vidas y mejorarlas y poder ver las cosas de un punto de vista mucho más próspero. Estoy muy agradecida y muy contenta que estas cosas pues se den a luz y que podamos nosotros ser parte de que alcance a la mayor cantidad de personas y les pido a la audiencia que este programa lo puedan compartir y no dejen de seguirlo compartiendo para que puedan tener la oportunidad de ver y conocer testimonios de otras vidas donde han sido afectadas a lo mejor en situaciones cruciales, hasta mucho más delicadas que posiblemente la mayoría de lo que es la generalidad de las personas enfrentando esta situación que todos estamos en estos momentos abarcando hacia, Dios permita, un final para un nuevo comienzo. Obviamente que las cosas van a seguir de un modo o de otro, pero vamos a seguir navegando hasta que ya podamos estar en un lugar más seguro, más tranquilo, como comunidad, como familia y como seres humanos. Ahora quería preguntarte si tienes algún testimonio, algo más que quieras compartir en cuanto a lo que estamos tratando. Mira, un testimonio es que todavía estamos navegando nosotros mismos, todo el equipo de producción está navegando a través de este cambio. El productor ejecutivo de la película junto conmigo es un pastor dominicano. La cineasta es Fabiola Romero de Venezuela. Tenemos una cantidad de personas de diferentes backgrounds trabajando en diferentes industrias y todos nos hemos unido en algo completamente desconocido. Aquí la única que tiene experiencia en lo que es el cine es Fabiola Romero. Así que hemos estado aprendiendo, innovando nosotros mismos. Yo como periodista, como el Premio Águila, siempre estamos fomentando la excelencia a través de los medios de comunicación. Así que esto no es ajeno al trabajo que nosotros realizamos, pero es una manera diferente de compartir el mensaje de la manera que nosotros lo estábamos acostumbrados a hacer. Así que todo esto ha sido completamente nuevo y hemos de verdad que navegado a través de obstáculos, hemos visto puertas cerradas, pero también puertas abiertas por la gracia y el favor de Dios. Así que yo creo que a veces tendemos a desanimarnos cuando vemos los inconvenientes y a veces decimos, oh, ¿será que esta puerta cerrada significa que Dios no está en el asunto? Puede que sí, pero puede ser también que el Señor te está llamando a que seas persistente, a que sigas luchando, a que refuerces tu trabajo. Como decía Nehemías, en el libro de Nehemías, cuando él estaba construyendo las murallas y decían que venían también, venían rumores de que venían a atacarlos y decía que las personas, miembros de una comunidad que no eran todos albañiles, por así decirlo, o personas que trabajaban en construcción, cada quien se salió de su zona de confort para trabajar en la construcción de una muralla. Y decía que mientras estaban unos con una pala, estaban con la otra mano con el arma para defenderse si los venían a atacar. Así que tenemos que salir de nuestra zona de confort para generar un cambio. Tal vez vamos a tener que hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, pero tenemos que hacerlo, continuar nuestro trabajo y con la otra mano seguir luchando, en este caso nuestro, con la fe, con armas de la fe, armas espirituales, porque sabemos que todo ataque que viene del enemigo que no quiere que este mensaje salga a la luz. Así que estamos luchando. Tenemos una semana, una cuenta regresiva. Es el próximo 29 de diciembre. Estamos contando los días, pero confiando en que el Señor nos va a ayudar, que nos va a respaldar y contar con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, es vital para que este documental vea la luz e impacte la mayor cantidad de vidas. Definitivamente, Fairita, vamos a estar apoyándoles, para eso estamos acá, para que nosotros también podamos ser una herramienta útil
en este mensaje y que se lleve a cabo el propósito que Dios ha puesto sobre sus vidas, que las felicito nuevamente, y también en el mensaje que esto va a traer a los corazones, que les va a dar la ayuda, la herramienta, y también les va a traer paz, muy importante en estos tiempos. Y yo quiero, pues en este momento, darte las gracias por el cariño, por el apoyo en el mensaje de comunicaciones. La verdad que ustedes para nosotros son seres humanos que oramos por ustedes, los bendecimos y estamos felices de unirnos con ustedes y compartir todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y ahora que estamos finalizando el tiempo del espacio de este programa, yo quiero que tú despidas el programa. Todo lo que esté en tu corazón, todo lo que quieras compartir, este es tu tiempo y este es tu espacio. Muchas gracias, Eli, nuevamente por el apoyo a tu familia de OM Radio, que es mi familia también, sabes que los queremos muchísimo. Gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Y yo quiero terminar con la historia de Lot. Yo no sé si recuerdas en Sodoma y Gomorra, pero no sé por qué el Señor trae esto a mi mente en este momento. Cuando el Señor cuando están relatando la historia, dicen que Lot estaba sentado en el andén de su casa, por así decirlo, en el andén de una calle, mirando cómo su mundo alrededor está siendo dañado, está siendo destruido, las personas son malas, muchas cosas que están en contra de los valores, los principios que nosotros como creyente vemos, y me llama la atención que él estaba sentado, él no estaba haciendo nada, él se estaba ya conforme con lo que miraba a su alrededor. Y hemos sido llamados a ser completamente diferentes, a ir en contra de la corriente, pero no podemos hacer eso sentados. Así que yo te animo a que te levantes, a que mires en tu alrededor y veas dónde tú puedes aportar. Tal vez como hablábamos de la construcción de las murallas de Nehemías, va a ser enfrente de su casa, porque decían que unos construyeron enfrente de su casa, otros construían en otro lado. Entonces no sabemos, solamente tú lo sabes dónde el Señor te tiene, pero en ese lugar tú estás llamado a construir, a ser un agente de cambio, no a conformarte con las circunstancias de este mundo, a salir de tu zona de confort. Las cosas van a cambiar cuando tú comienzas a cambiar, cuando dejas de criticar lo que está pasando, dejas de criticar el sistema y te conviertes más bien a aportar a tu comunidad. Así que mi llamado es a que veas este documental, que salgas inspirado, que te conviertas en un agente de cambio en tu comunidad donde tú estás y que vayas contra la corriente, que no te acomodes a este mundo, como dice la palabra de Dios, sino que tú seas transformado a través de la palabra de Dios para transformar a tu comunidad. Así que muchas gracias, Eli, nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron. Por favor, compartan este video y la invitación a que se conecten al documental 2020 final, Navegando a través de los cambios, el próximo 29 de diciembre. Muchísimas gracias, Fairita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los amamos, los bendecimos. No se pierdan este documental. Es importantísimo y es bueno porque va a traer cambios a sus vidas muy positivo. Así que nos vemos en la próxima edición de este programa Viva las Tardes con Elaine. Síganos en todas las redes sociales. Ahí van a tener toda la información del documental y de nuestra bella y preciosa Faira Castro. Para todos ustedes, bye bye.